Nos hace falta que nos traigan un poquito de calor para acá. Ay, sí.
hoy sobre todo. Ay, sí, o también sí. Las personas que están en Costa Rica, ay, sería delicioso que nos trajeran un poco de ese clima caliente. Mira, estoy tratando de dejar los tonos oscuros hacia los lados, los tonos oscuros siempre hacia los lados, para que en la mitad me quede como el reflejo del sol. Bueno, tenemos ahí la primera parte. También es muy fácil esto, muy práctico, no te necesitamos dibujar, no te necesitamos ser unos grandes pintores ni grandes dibujantes para poder realizar algo que tenemos en mente. La pintura nos permite crear y hacer cosas que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos hacer. Voy a hacer una línea horizonte y voy a empezar a pintar aquí. Eso es con café, ¿verdad? Hice la línea horizonte con café, pero vuelvo a tomar los mismos tonos que puse en el cielo, los vuelvo a colocar aquí sobre el agüita. Si está muy contaminado el pincel, lo limpio y vuelvo a tomar el tono principal, que es el amarillo. Mira. Bien fácil, es bien fácil. Todas las personas que nos ven se pueden animar a hacer este tipo de trabajo. Además porque, profe, este tipo de trabajo que estamos haciendo, ¿podemos trabajarlo en algún otro tipo de madera? En cualquier tipo de madera, en cualquier tipo de madera. Y no solo en madera, lo podemos hacer en cartón, lo podemos hacer en las paredes, lo podemos hacer en, aparte del MDF, en tela incluso lo podemos hacer. Aunque la tela nos absorbe inmediatamente la pintura, pero si le ponemos un sellante podemos trabajar con esta técnica en la tela. Entonces aquí lo que trato de hacer es como una parte de un mar. Por favor, me sacas un poquito de pintura de amarillo, amarilla. Asistente, profe. Hágame favor. Aquí estamos. Sí. De la misma manera en que pinté en el cielo, dando los tonos oscuros hacia los lados. Ahí. Lo voy a hacer también con la parte del mar. Voy a prolongar un poquito este mar. En toda la mitad siempre. El claro porque es el reflejo del cielo, ¿cierto? Uh-huh. Mira. Y aquí sí ya no meto mis deditos, ya no voy a trabajar con mis deditos, sino que lo voy a dejar solo con el pincel. Solo con el pincel de lado a lado. Entonces tenemos aquí que tenemos una perspectiva muy bonita que nos ha dado las tonalidades combinadas del naranja, terracota y café, ¿verdad? Mira. Tenemos dos partes del cuadro pintadas. Sí. Ahora vamos aquí en esta parte. Toda esta parte la voy a volver follaje. Follaje. ¿Y cómo lo hago? Con un pincel chino, que ojalá la cerda esté muy abierta, y con todas las tonalidades oscuras. En este caso, negro y café. Okay, aquí tenemos. Entonces, tomamos negro. Esta pintura es especial para que, profe, son acrílicos. Son acrílicos. Los acrílicos se utilizan, pues, más que todo para madera, más que todo para madera. Entonces aquí me voy a empezar a rellenar con este negro y este café de la manera más burda que se puede hacer con este pincel chino número 12 y voy a subir aquí por este ladito. Además que lo más lindo de todo, profe, también es que el proyecto que estamos trabajando el día de hoy, pues lo pueden trabajar en cualquier tipo de madera, lo pueden trabajar en paredes, en cartón. O sea, es muy chévere esta técnica que tenemos porque ustedes la pueden aplicar en muchísimos lugares y la pueden utilizar para varias cosas. Ay, sí. Este cuadrito puede servir para decorar un hall, para decorar una sala, pues lo pueden hacer en un tamaño más grande y les va a servir para decorar la sala, les va a servir para decorar un pasillito, una columna de su sala. Mira, me quedaron las tres partes del cuadro pintadas. Además que muy bonito, profe, porque el hecho de tener cosas hechas por nosotros mismos en la decoración de nuestro hogar tiene un valor agregado. Sí, claro. Y que podemos, o sea, expresar lo que sentimos en la pintura. Siempre he dicho que es el medio más práctico para que podamos sentir
expresar nuestras emociones a través de la pintura. Yo soy una apasionada por la pintura, así no sea muy buena pintora, pero siempre me permite decir con la pintura lo que estoy diciendo, con lo que estoy sintiendo. Bueno, teniendo esto ya, quiero hacer unas cositas adicionales. Entonces, con un pincel más pequeño o delgadito, voy a hacer una barquita por acá, voy a hacer una palmerita por acá, pero debo primero darle una translucidez al agua. Entonces, voy a lavar mi pincel y voy a trabajar con los tonos claros. Aquí entonces, sí. ¿Qué tono necesitaríamos? Aquí, ¿un blanco? Un poquitico de blanco, si es tan amable. Me colaboras. Recuerden ahí. Recuerden siempre mezclar muy bien nuestra pintura antes de irla a utilizar. Sí, y mientras voy haciendo esto, les voy a contar. Regresamos a este segundo segmento de Arte en Casa, invitándolos para que se queden muy conectados con todos nosotros y por supuesto para que vayan realizando el paso a paso del proyecto que estamos haciendo el día de hoy. Recuerden, como siempre, estar muy activados a través de nuestras redes sociales y contarnos qué más les gustaría ver en nuestro programa y por supuesto haciendo ese reporte de sintonía, cuéntenos en qué ciudad, en qué país, en dónde se encuentra viendo Arte en Casa. Continuamos con nuestra tallerista Miriam, aparte que porque tiene un don maravilloso. Miriam, yo estoy fascinada con esto que estás haciendo, aparte porque, bueno, nos estabas contando que no eres muy diestra para la pintura, eres maestra de manualidades, pero no eres muy diestra con la pintura. Yo creería que eres toda una profesional en cuadros. Bueno, es que dentro de la pintura hay diferentes ramas, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que no soy es dibujante. Exacto. Sí, no soy dibujante, pero a la hora de manejar el color, pues nos defendemos, ¿no? No, pero ese ya lo podemos vender, sí, mejor dicho. Sí. Hay algo, profe, y lo que acaba de decir es muy cierto. Cuando nosotros manejamos el color y hacemos una combinación correcta, podemos crear mil cosas. Ah, sí. Esto fluye, ¿no? Esto es solamente intentarlo y lograr que nuestra idea se quede plasmada en lo que estamos haciendo. Y pues hay muchas personas que no se han dado cuenta que pueden hacer grandes obras solamente si se atreven a intentarlo.
Sí. Entonces hay que atrevernos, hay que intentar y hay que arriesgarnos a hacer cosas maravillosas y dejar esa explosión de creatividad y de color, que es lo que siempre les hemos dicho aquí en Arte en Casa. Continuamos entonces, profe, ya hicimos la parte del solecito, ese cómo lo hicimos. Este de aquí tomamos el pincel plano nuevamente y tomé un poquito de color y hice un círculo. ¿Sí? Lo voy a volver a retocar para que se vea cómo fue que lo hice. Aquí lo que está girando, profe, es el pincel. El pincel, sí, y lo rasgo un poquito el color hacia los lados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con un pincel angular y tono negro, con un poquito de café, voy a tratar de sacar por aquí una barcacita ahí, una chiquitica por acá. Hacemos un tracito así sencillo. Me hizo recordar que en mi casa había un cuadro muy parecido. Con la barca, sí, o sea, las barcas se veían así como en el fondo. Sí, en el fondo. Y sus cuadros son bellísimos, se ven muy lindos, sirven bastante para la decoración de los hogares. Ajá. Mira, ahí estoy haciendo la barquita, pero entonces una barca sin moreno, manejándola, pues no. ¿No sería es barca? Que está como a la deriva y como que la dejaron abandonada. Entonces vamos a hacer aquí una siluetica de un moreno. Mira, ahí está. Mira, qué bello. ¿Sí? Y aquí le hacemos, pues, el ancla, el remo. ¿Mm? El remo. Ya ahorita miramos cómo tapamos eso. Vamos a hacer otra por acá, más grandecita. O sea, si queremos que dé la impresión de que está lejos, pequeña. Y para que se vea más cerca, pues más grandecita, la saco más grandecita. Como les digo, pues esto, pues aquí me sale así como facilito, ¿no? Pero quien no se atreva a hacerlo así directamente, pues lo puede hacer en un papel y luego lo pasa con un papel onis, lo calca con un papel onis y nos va a salir muy bonito el diseño. Y yo pues todo lo hago así como muy rápido, pero ustedes lo pueden hacer más calmaditamente, con que más le salga con más tranquilidad, que le dé. Mira, y luego voy a tomar un pincel o cualquier pincelito, y donde hay una barca, pues hay espuma de agua. Uh-huh. ¿Mm? Entonces tomo nuevamente el blanco, el amarillo, y descargo acá, y mira, al lado de la barquita le hago la espumita, mira, con el remito. Además que hay algo, profe, dentro de la gama de color que usted está utilizando, y es que estábamos hablando de atardecer y mar, y casi siempre uno se va al típico azul, blanco, azul. El color del mar, y aquí se ve espectacular, me encanta cómo está quedando. Con los tonos de un atardecer muy caluroso, y que aquí le hacemos la banderita tradicional a los parales de la lancha, una barcacita ya. Allá vienen los pescadores. ¿Sí? Ahora voy a sacar de acá una palmera que se me acaba de ocurrir así como para hacer algo más creativo, con negrito, con café. Salgo de aquí, vengo por acá. ¿Mm? Si quiero unas ramitas más delgaditas, tomo el angular y lo perfilo para hacer unas ramitas más delgaditas. Angular, pincel 3/4, mira, y con este voy a hacerle las hojitas, todo en café y negro, mira, simplemente cogen el pincel y barren, vean. Hermoso. Vienen acá, yo, toman el cada pincel. Día que estoy aquí, profe, en Arte en Casa, me nutro más y aprendo muchísimo y veo.
started bopping to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. I never need to know what's going on. Now this is good wine, doesn't it? The other 11 gets something from the other. I sit here looking for an answer. Next to me, I feel